Bueno, soy René Isla, encargado del programa de desarrollo y promoción turística de la Municipalidad de Gorbea, y en parte estamos coordinando esta actividad en conjunto de parte de la Municipalidad con las organizaciones sociales de Quitratube. En esta actividad participan 9 organizaciones de Quitratube, entre las cuales se encuentran comunidades indígenas, Cuerpo Bombero de Quitratube, Talleres Laborales, Clubes de Adulto Mayor y el Comité de Pequeños Agricultores también. Bueno, el día de hoy hemos tenido un marco de público interesante, muy grande. Agradecemos el apoyo que hemos tenido del gobierno regional, ya que con un proyecto que es financiado por ellos a través del 2% de cultura, hemos sacado esta actividad adelante. Sin el apoyo del gobierno regional y se ha sido más difícil realizar esta cuarta ya versión de la Fiesta del Cordero Quitratube 2016. Bueno, yo me llamo Silvia Ibáñez Navarro, soy presidenta de la Junta de Vecinos de Quitratube, soy presidenta del Comité de los Corderos y actualmente me encuentro trabajando junto a la institución, de las dos instituciones, Junta de Vecinos y de los Corderos. Y en realidad me encuentro totalmente agradecida de todo mi público, de toda la gente que viene a cooperarlo a Quitratube. Y realmente ahora se pasó la gente de cariñosa porque realmente está con nosotros. Imagínense, compramos 20 corderos y los 20 corderos ya se pasaron como nada. Para el otro año, si Dios permite, será más. Gracias a mis instituciones, gracias a la Junta de Vecinos de aquí, que de todas las instituciones que me ayudan en realidad. Y al mismo tiempo al municipio. El municipio, porque cada oficina que yo voy, soy bien atendida. Y eso es lo principal para uno. Eso sería todo lo que yo le puedo decir realmente. Y con mucho cariño se lo digo a la gente. Gracias por todo lo que lo han apoyado este año 2016. Hola, muy buenas tardes. Mira, soy de acá de Quitratube, soy el director del grupo Quitralco, un grupo que surgió hace pocos meses, del mes de junio más o menos. En esta feria de Quitratube hicimos un cuadro campesino, ya que veníamos trabajando hace más o menos un par de meses, y somos más alrededor de 12 integrantes, 13 integrantes, ya. Y nos cargamos más a la música campesina porque es la música que nos representa esta zona. Esta feria aquí en Quitratube, que es la fiesta del cordero, el asado del cordero, ya es la cuarta vez que se viene haciendo, ya cada vez está tomando como más fuerza, viene más gente y esperamos que siga creciendo. Estamos contentos de representar nuestro pueblo, aunque sea en este acto poquitito que hicimos, que son, qué sé yo, 25 minutos, pero con mucha alegría de estar presente. Muchas gracias y será hasta una próxima oportunidad. Hola, ¿qué tal? Dani Humor, con cariño para los amigos de Quitratube hoy día acá, y para un cariño para todos los amigos de Gordea, para los amigos municipales, esperando de que mi trabajo haya sido del agrado de la gente, con bastante respeto, con bastante cariño. Y con todos los que están acá, un cordial saludo de Dani Humor, desde Talcahuano, desde Concepción, desde la octava región, para ustedes. Un beso y un cariño. Gracias.